Buenas, me llamo Cristian Alderete Ibarrola, soy encargado del área de inscripción en el CESFAM Juan Losic Pérez. La importancia de la inscripción es poder inscribir a todos los usuarios para que puedan ser atendidos en este centro de salud familiar. Los requisitos que deben tener cada usuario son su documentación necesaria, entre ellos carnet de identidad, y si no poseen, por ser extranjeros o inmigrantes, ellos pueden ser inscritos a través de su número de pasaporte o cualquier otro documento que presenten para poder determinar su número de identificación en el cual van a ser inscritos en este CESFAM. La inscripción se realiza a la entrada del CESFAM, donde justo comienza el ingreso por la puerta principal. Ahí está el letrero donde dice inscripciones. Ahí ustedes, las personas o los usuarios, pueden acercarse para hacer alguna sugerencia, algún reclamo, alguna solicitud que requieran. Esto, para nosotros, utilizamos un formulario en el cual nosotros, si ustedes hacen el ingreso, y ese es subido a la plataforma y a su vez también entregado una copia al paciente y otra a la dirección, la cual consta de 15 días hábiles para poder darle respuesta a su solicitud requerida. También otra manera de poder realizar esta información es a través de la página minsal.oiz, en la cual se puede hacer a través de la página web, donde aparece el mismo tipo de formulario detectando hacia qué lugar está dirigido o hacia qué centro u hospital. Eso también a su vez nos llega a nosotros, en la cual yo hago entrega en dirección para que puedan realizarse una respuesta definitiva dentro de los plazos determinados, que son 15 días hábiles.